No, mamá, las camisas van en el baúl. En el tercer cajón, mamá, ese es para la ropa blanca. Hijita, sos más ordenada que un desfile. Yo no sé cómo no te casaste con un profesor de geometría. Qué raro que nos llame Tomasito. ¿Qué hora tenés, mamá? Las 6:15. Yo tengo las 6:13. Voy a marcar el 81 para asegurarme. Hola, Libertad 3757. ¿Cuántas veces te he dicho que no recitas el nombre de la característica? Te dice 353757. ¿Me estás oyendo? Oí, supe que los Pérez García también van a Córdoba, así que cambiamos de rumbo. No aguanto a esos latinos. Pero querido, la provincia es muy grande. Sí, pero los latinos tienen un olfato especial y no vamos a veranear para jugar a las escondidas. Bueno, como quieras, Tomasito. ¿Salís ya? Perfectamente. Hasta luego. Discúlpeme, mi divina paciente. A ver, abra esa trompeta. Oíste, mamá, ya no vamos a Córdoba. Tu marido es insoportable. Insoportable, no. Caprichoso. ¿Y quién tiene la culpa de que lo sea? Vos. Sos la esposa perfecta. Tu marido ha asimilado todas sus imperfecciones. Yo no soy perfecta, mamá. Solo la U es perfecta. Ah, querida, no pareces la señora de un dentista, sino Alicia, en el País de las Maravillas. La vida no es un cuento de hadas. ¿Te has detenido a pensar un solo momento en los fines del matrimonio? Vamos a ver, ¿para qué te casaste? Mamá. Bueno, además de eso, ¿para qué? Contame. Y para vivir junto a Tomasito. ¿Y cómo aceptas entonces que en tu casa haya dos alcobas? Un matrimonio se mantiene unido y feliz solo a la usanza antigua, en el mismo dormitorio y en la misma cama. ¿Estamos? Pero si yo tengo todo el día para hablar con Tomasito. Una no se casa para hablar, querida. Cada vez te pareces más a tu padre, que era sonámbulo y creía que Madame Curie había inventado la radio. Escúchame. Viviendo como viven ustedes, cualquier pequeña rencilla matrimonial corre el peligro de hacerse eterna. En cambio, durmiendo juntos, un pequeño movimiento, un cambio de postura, un pie que roza a otro como el descuido. No te imaginas, mamá, las cosillas que tiene Tomasito en las plantas. Mejor que mejor, le harás reír. Ay, chica, si supieras cuántas cosas se arreglan con los pies en esta vida. Los pies son como las notas diplomáticas, no comprometen y tienen la ventaja de que pueden interpretarse como una cosa o como una caricia. Buenas tardes. Ya están las maletas listas para el viaje. Gracias, mi santita. Este jardincito mío, tan ordenadito, con sus canteros pulcramente dispuestos, sus senderos simétricos cubiertos de grava, sin una mala hierba. Sí, pero ¿qué no se aclimata en ese jardín? Mamá. Pero también, hijita, como para no salirse de las casillas. ¿Decidió por fin a dónde van a ir? Lejos, señora, lo más lejos posible. A ver, a ver.
¿Qué podría ser? No. ¿Mejor será? No, tampoco. Si pudiéramos... No, está lleno de lagos. ¿Y qué tiene de malo? Me revienta la humedad. ¿Mar del Plata? ¡Qué diablo! ¡Está el casino! Pero si vos no jugás, querido. Pero juega todo el mundo. Por ahí me encuentro algún amigote, algún cliente que haya perdido y me pongo a un cablar. Yo no mantengo vago ni vicio. ¿Me oís? Sí, querido. ¿Entonces? Ya sé. Mendoza. Iremos a Potrerillo. ¿En tren o en avión, Tomasito? En avión. Yo no aguanto el tren por todo el oro del mundo. Cuando yo decía que viajáramos en avión, es más rápido, más chico. La gran isla, vos tenés la culpa. Esta consecuencia de viajar en tren. Ustedes, las mujeres con sus ideas retornas, son las que conspiran contra el progreso. ¿Usted es vos, Tomasito, si en algún último momento no quiso viajar en avión? Pero vos debiste haber insistido. Pero es inútil, te falta carácter. No me gusta contradecirte, querido. No me gusta contradecirte. La tía está lejos de suya. No, señor. Lo lamento de corazón, doctor Lira, pero no queda una sola habitación para dos personas. Este año la afluencia de pasajeros es inmensa. Es que somos marido y mujer, caballero. Es imposible introducir una cama de doble plaza en una habitación tan pequeña. Permiso, Tomás. Dígame, señor, la señora Isabel Zafiola se fue así, ¿verdad? Sí, señora, habitación 18. Mientras se sube lo mejor, querido, voy a saludar a Isabelita. Está bien. Yo tengo una santa. ¿Quedamos? Es lo que tiene que resolver usted, señor. Si se queda o no. ¿Qué solución me sugiere? ¿Pedirle a mi señora que envíe? Mucho más sencillo es ocupar provisoriamente esas dos habitaciones. No tardará en desocuparse alguna. Y en ese caso se las reservaríamos a usted. Es ridículo. Mi señora no puede vivir separada de mí un solo momento. Sí. Estará escrito. Debemos dormir separados. Pero aquí al menos no es por culpa suya. Ah, querida, me parece absurdo que porque tu marido tenga los nervios alterados, quieran vivir separados. Yo con mi profesor, como en los tiempos viejos. ¿Y decime? ¿Te decime al menos? ¿Sí? Desgraciadamente no. ¿Te traiciona? Sí. Estoy segura. ¿Nunca le has dicho nada? No duerme con nosotros. No quiero afligirla. ¿Y se siente abandonada del todo? Del todo no. Algunas noches golpea la puerta de mi cuarto y se muestra encantador. Entonces es cuando deduzco que lo han tratado mal en alguna otra parte. ¿Psicoanálisis? Resignación. Mamá dice que puedo considerarme afortunada, lo cual me hace deducir que papá debió ser un buen sinvergüenza. Es muy posible. Tu madre fue siempre una santa. Santa. Es la palabra que siempre envía Tomás en sus instantes de niña. Querida y querida Faustita. ¿Me ubica así en el santoral? ¿Acalla su conciencia? Y se me queda tranquilo sus asuntos. Querida Susana, se me ocurre que no eres nada feliz. Tanto como eso no. En realidad un poco de culpa es mía, me reconozco. Soy una chica demasiado simple, demasiado ordenada. Él mismo me lo recuerda a cada momento. ¡Tiene el coraje de hacerlo! Lo dice con mucha gracia. Este jardincito mío tan ordenadito, con sus canteros pulcramente dispuestos, sus senderos simétricos, cubiertos de grava, sin una mala hierba. ¡Muy gracioso! Tal vez. Pero el caso es que mamá tiene razón. Tomás no se aclimata en este jardín. Siente la necesidad de algo más tentador, más peligroso. Un bosque... La jungla con sus misterios, sus tigres, sus serpientes, sus flores venenosas y su espesura poblada de sombra y de amor. Esas maletas las dejan en la habitación 26, la que ocupa mi señora. ¿Entendido, eh? Entendido. Y me lleva la pieza de la señora de Zafiola a un caballo blanco. No para montar, para beber, ¿eh?
¡Tomasito lindo! ¡Hijo viejo y lampiño! ¿Cómo te va? ¿Disfrutando del dolce farniente? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está esto de chicas? Una antología de churros. Intuición tengo, che. ¿Y qué más hay de bueno por aquí? ¿Podemos hablar un poco? Imposible. Todos los huéspedes son gente seria y ordenada. A las 11, todo el mundo en la cama. ¿Pero esto es un gallinero, entonces? ¿Cómo? ¿No estás enterado? ¿De qué? La razón por la cual todo el mundo se acuesta temprano. La dama blanca. ¿La dama blanca? ¿La mujer de algún beduino? No, Tomasito. Es algo verdaderamente increíble. Fabuloso. Hay una mujer que de noche oculta el rostro con un velo. Se introduce en las habitaciones de los hombres. ¿Aquí, en aquí? ¿Y qué hace esa señora? Imagínate que no hace crecer, precisamente. ¿Es posible? ¿No ha podido saberse quién es? Hasta ahora, no. ¿Y va a todas las habitaciones? Sí. Aparentemente el fantasma no tiene un gusto definido. ¿No te parece sorprendente? Vamos, lo sorprendente es que vos lo creas. Esa patraña debe haberlo inventado el hotelero para atraer clientela. Mucha gente lo asegura, sin embargo. Patraña. Voy a ver a Susana y bajo enseguida. ¿Cómo lo avisa la policía? Los pasajeros terminarán por irse. Al contrario, querida. La clientela aumenta desde que se ha difundido el suceso. Sobre todo entre los hombres. ¡Qué desvergüenza, Isabel! Así es. La vida tranquila y correcta ya no es posible aquí. Adelante. Nuestra queridísima Isabelita. Cada día más joven, más fecunda. ¿Fecunda? Sí, pues, fecunda, fértil, florida, como un pedacito de tierra bien cultivada. ¿Cómo nos alojaron? Separados, no hubo manera. Este hotel es imposible, un desquicio. ¿Y su marido, Isabelita? Bien, gracias. Gran tipo, ¿eh? Y un tirador maravilloso. Cada tiro, ¡pum!, una paloma. ¿Paloma Sortecio? ¿Y no estás confundiendo, Tomasito? ¿Cómo? ¿No es el propietario de esa gran fábrica de grajeas? Mi marido es profesor. Ahora recuerdo, el profesor. El profesor. Sí, pues, el célebre profesor. Adelante. Su pedido, señor. ¿Qué es eso? ¿Limonada? ¿Usted cree que soy un degenerado? Yo pedí un whisky, joven flautista. Disculpe, señor. Retuve mal el pedido. No hay un servicio abominable. ¡Llévese esa medicina! Sí, señor. ¿Han visto ustedes una cosa igual? No lo traté así, Tomasito. ¿Cómo? ¿Lo he tratado mal? El pobre chico estaba tan aturdido. ¡Sí! ¡Sí! Sí. ¡No, no se moleste! ¡Deba ser a usted! Gracias, muchísimas gracias. Eso está amabilísimo. Simpático el muchacho, pero el hotel es sencillamente repulsivo. No exageré esto, Tomasito. La naturaleza nos va a compensar de todas las incomodidades. Ya verás, Susana, mañana saldremos a caminar por el bosquecito de álamos. No me hable de álamos, Isabel, por favor. Si hay un árbol que no puedo sufrir, es el álamo. Es un árbol insípido, como una perdiz sin escabeche. Entonces haremos equitación. Hay un sol maravilloso. Sí, un sol que raja la tierra. Ya me siento achicharrado. La verdad es que no sé por qué hemos venido a esta parrilla. Si quieres que volvamos a Buenos Aires. Sí, dentro de 2 días, sin falta. Ni siquiera debimos haber salido. Jugo de naranja. ¿Sabes quién está aquí, Tito? Sí, Tito Egaña, te manda saludos. Gracias. Sí, te manda saludos. No me está esperando del bar. Hasta luego. Con su permiso, Isabelita. Pero tu marido es un terremoto. Y eso que hoy está cansado por el viaje, ya lo verás mañana. Y sí, Isabel, ¿y esa mujer del velo, sigue en el hotel? Yo puedo asegurarles que la dama blanca no se ha marchado del hotel. ¿Cómo lo sabes? Ahora lo verás. En estos 9 días han dejado el hotel 3 mujeres. Una catalana vieja de unos 70 años. Sospechable. La señora esposa del camarista. ¿Sospechable? 92 kilos. Insospechable. ¿Y la tercera? Un ama de cría. Por lo tanto, esa mujer misteriosa permanece entre nosotros. Lo
Lo raro es que no la hayan pescado todavía. ¿A quién? ¿A la dama blanca? Es un jabón en el agua. ¿Tan escurridiza? La verdad es que la culpa la tiene Tina González. ¿Cómo quieren que la mujer tenga el coraje de mostrarse si ese tipo se pasa la noche vigilando? Pero qué gusto encontrar a ese palmífero de Atila en pasarse la noche vigilando. Hay que dejarla en paz a la pobrecita. ¡A la pobrecita, dice usted, general! ¡Pobre! ¡Una aventurera! ¡Una mujer sin escrúpulos! ¿Con permiso? ¡Viste, Ginebra! ¿Por qué, abuelita? Porque no debes escuchar ciertas cosas. ¿Por qué no debo escucharlas, abuelita? Ginebra, por favor, me estás mareando. ¿Tú vas a Ginebra es mareada, abuelita? Vete antes que estalle. Sí, abuelita. ¿General? Estamos jugando a las prendas. ¿Nos acompañas? Encantado. A La Habana ha llegado un barquito cargado de... ¡Nada! Continúen. ¿Cuándo llegó ese González? Hace unos días. Es un locoide que la trabaja de puritano y quiere desenmascararla. Dice que es el último cuatro. Pasaría de huido a todas las mujeres que llevan una vida irregular. La bomba atómica. ¿El señor Tomás Lira? Atila González. Mira, me suena. Reapareció y esta vez en forma más misteriosa. Cuente, cuente. Andate, Ginebra. ¿Por qué, Lila? Esta chica es insoportable. Siempre tiene la boca llena. Yo no tengo la boca llena, Lila. Llena de preguntas. Las preguntas no ocupan lugar, señor. Andate, nena. Esta no es una conversación apropiada para vos. Pero si yo no quiero hablar, Lila, me conformo con escuchar. Andate de una vez. No me pongas nerviosa. ¿Me acompaña, general? ¿Qué es cierto, Atila? ¿Que volvió a aparecer? Sí, Teresita. Me lo dijo el gerente. ¿Quién es ese Ferguson? El inglés, coleccionista de mariposas. El más alto, el más flaco y el más rubio. Me lo dijo el mismo. ¿Qué hace un rato? Ferguson vive en el segundo piso. Y yo, escuchen bien, inspeccionaba anoche el segundo. Posiblemente mientras usted andaba por un corredor, ella se deslizaba por otro. No, Lila, no. Lo impresionante, lo que en cierto modo me aterra, es que yo, desde las 12 hasta la 1, estuve sentado en un banco que se halla frente a la puerta del cuarto de Ferguson. Y a pesar de eso, no vio nada. Absolutamente nada. Dios mío, ¿y si fuera un fantasma? Vamos a ver, un poco de seriedad, señores. ¿No se habrá dormido 5 minutos? ¿No le habrán administrado un narcótico al conocer sus intenciones? ¿Un narcótico? Yo ya no me atrevo ni a ir a mi cuarto. Tranquilícese, Lila. Yo la acompañaré. ¿Usted, señor, me encerrará con llave esta noche? Eso nunca. Ectoplasma, espectro, mujer. Yo dejo la puerta abierta. Así me gustan los hombres, temerarios, intrépidos. ¿Un narcótico? Naturalmente, que si me han narcotizado, el asunto adquiriría contornos de delito. Pero... Se explica, claro. Sabe que la persigo y quiere librarse de mí. Mozo, otro café. ¿Otro? ¿Qué es esto, señor González? Para no dormirme, señora. Tengo que vigilar toda la noche. Vaya un gusto. Tan joven y con alma de comisión investigadora. No, caballero. No es que quiera rivalizar con Sherlock Holmes. Con quien quiero rivalizar es con Torquemada. Levantar una montaña así de leña, prenderle fuego y arrojar a las llamas a metalina. ¿Consigue usted algo más desagradable que una mujer liviana? Sí, una mujer pesada. No debes tomar la broma, Tomasito. Yo lo comprendo usted perfectamente, señor. Gracias, señora. Por una serpiente de esas, expulsaron a Adán del paraíso. Que me traigan la serpiente. ¿Hablo con un caballero o con un libertino? Es una broma, que no lo tomes para peso. Sos de una moralidad espeluznante. Mi coleccionista de mariposas. Buenas noches, Mr. Ferguson. ¿Regresa mañana a Buenos Aires? No, no. He resuelto prolongar mis vacaciones. ¡Magnífico! ¿Qué puedo comer? Esta noche tenemos un plato especial. Suprema de pollo a la dama blanca. La dama blanca. Usted no piensa en otra cosa, Daniel. Es verdad. Siempre. De día y de noche. ¿No duerme entonces? Bueno, con un solo ojo. Ah, pobre mujer, si lo pescas de improviso. El estar dormido no es estar muerto. Sí,
Imagínese el cuadro. La dama blanca se introduce en su habitación, desvelada a pesar del velo, turbadora y turbante. Enloquecedora con su salón y su mensajón más enloquecedora todavía. Se acerca en punta de pie a su lecho y ve un hombre en pijama. Yo no uso pijama. Uso kimono. ¡Kimono! La dama escucha sus sonidos desordenados, de sus ojos hinchados y azules. De ser yo la mujer ansiosa, misteriosa, y espantada. ¿De veras? Buscamos las piernas para un póker. Es difícil, pero intentémoslo. ¡Vamos! Prefiero quedarme. Me divierte más de bailar que de jugar a las cartas. Yo acompañaré a la señora. Más que una noche de esto, general. Cuando menos lo esperemos. No sean ilusos. Además, ¿de qué les serviría? ¿Quién podría imaginarse viendo a toda esta gente? Las cosas terribles que están pasando en este hotel. Ah, señora, las apariencias. Venga. Vete, Ginebra. ¿Pero por qué? Una niñita de tu edad ya debería estar en la cama. ¡Qué juventud libertina la de hoy en día! Vea, señora, de día el hotel conserva su ambiente normal. Usted sale por la mañana y ve una señora tejiendo en la terraza. Más allá una jovencita que se arroja al agua. Próxima a ella lee una joven. Otras juegan al tenis, pasean a caballo, cantan, sonríen. Aparentemente, todo es honesto, tranquilo, plácido. Pero aquella señora que parece bañarse en agua bendita puede convertirse de pronto en la serpiente del Antiguo Testamento. Quizá no sea la jovencita que se arroja al agua. Debajo de la castidad de su velo, el ofidio desarrolla su lengua venenosa. ¿Comprende? La sospecha. La terrible sospecha recae sobre todo. Debajo de sus pieles de alabastro, la serpiente luce sus nauseabundas escamas. Pero esto es horrible. Más aún, porque llega la noche y ya verá usted, una extraña inquietud se apodera de todo. Germinan pensamientos turbios, éxtasis secretos, neurosis. Las mujeres se miran como enemigas. Las sospechadas se irritan por serlo y las insospechadas porque no lo son. Los hombres no ven la hora de irse a acostar. Fíjese. Los mandaría todos a la hoguera. ¿Ha visto? Pero no duermen. ¿Qué han de dormir? Esperan a la dama blanca, que debe tener el mismo paso de los pájaros. Y el mismo peso. La noche puebla de insomnios el hotel. El más leve rumor lo sobresalta. Las pupilas se dilatan, los ojos se asombran, las orejas se estiran. ¿Dónde andará la dama del velo? ¿Estará en mi habitación? ¿En la de mi vecino? ¿Pasará sin entrar? Y la obsesión principia. La dama blanca se insinúa en todos y una atmósfera de sensualidad aletea por doquier. ¿Y esto durante toda la noche? Sí, señora. Hasta el alba, en que los cuerpos exhaustos, los espíritus rendidos, caen en pesado letargo. ¡Cosa inconcebible! Horrible, señora. Tanto que usted misma. ¿Yo? Sí, usted. He tenido el honor de conocerla hace apenas unas horas y ya noto en usted, sin embargo, una transformación inequívoca. Es natural. Ha venido a pasar unos días tranquilos con su esposo y tiembla al solo pensamiento de que esa desconocida aventurera pueda turbar su paz conyugal. Querida, son las 12 de los cuartos. Medianoche. ¿Y Tito? Se fue a acostar. Dice que no quiere perderse los amaneceres de Poterillo, que son maravillosos. Vamos, querida. ¿Ezequiela? No, me retiro también. ¿Va a vigilar? Sí. He jurado no pegar los ojos hasta quitarle la máscara a esa bayadera. He descubierto un método infalible. Vamos. ¿Quiere decirme qué está haciendo? Voy a descubrir a la mujer fantasma, a la serpiente infernal. Vea, joven anacoreta. Le agradeceré que abandone el hotel inmediatamente. ¿Qué está diciendo? En lugar de agradecerme. Agradecerle.
La Dama Blanca ha hecho más por el hotel que toda la campaña de publicidad de la dirección de turismo. Déjeme proseguir mis investigaciones o lo denunciaré a las autoridades. Hay que ser inflexible con la inmoralidad. ¿Qué es lo que llama usted inmoral? ¿Que una dama se introduzca en la habitación de un caballero? ¿Y quién quiere que lo haga? El inspector de la defensa agrícola. Piénselo bien y deje que esa encantadora criatura siga los impulsos de su corazón. Querida santita. ¡Qué patente te has puesto! ¡Y qué radiante estás! La alegría de vivir, pequeña. Caracoleo de felicidad. ¿A quién escribí? A mamá. ¿Le digo que regresamos mañana? ¿Mañana? ¿Por qué? Me habías dicho que... Vivir, estamos tan bien aquí. Vivimos separados, es cierto, pero el pensamiento nos reúne todas las noches. El hotel es tranquilo, balsámico, casi diría perfecto. ¡Qué montañas más bellísimas! Con álamos alrededor. Magnífico árbol el álamo. Lo envidio. Tan alto. Lo amo. Amo al álamo. ¿Concluyes? Ya está. ¿Quieres decirle algo vos? ¿Cómo no? Muchos besos de tu devotísimo. ¿Para quién es la carta? ¿Para mamá? Ah, bueno, está bien. Es lo mismo. Devotísimo. Tomás. Gracias. Este jardincito mío tan ordenadito, que sufre si no le escribe a toda la familia. ¿A quién le vas a escribir ahora? Abuelita, ¿sabés cómo se enoja cuando la olvidan? Mándale un beso a mi padre. Dos besos. Tres besos. Decirle que la quiero mucho y la recuerdo siempre. Te espero abajo. Hasta luego, santita. Querida abuelita. Eso será una cita disponible. Para dentro de un mes. Ya. Dentro de un mes. Dentro de un mes. ¿Quiere que se la reserve? Y para ese entonces, todavía estará en el hotel. ¿Quién? Ah, seguro. ¡Es inagotable! ¡Señores! ¡Señores! ¡Lamento comunicarles que no quieren habitaciones libres! ¡Buenos días, señor Mira! ¡No me llame Lina! La Teresita, la liga está por el suelo. Llámeme Tomás. No me atrevo, me parece mucha confianza. Bueno, si lo quiere decirme Tomás, dígame Tomo. Hasta que tome confianza y pueda decirme Tomás. Está bien, tome. ¿Se enteró? Conseguimos que nos permitiera realizar el baile de trajes para la noche de Año Nuevo. ¿Qué le parece? Una idea genial, divina. El disfraz era obligatorio. No se olvide que contamos con usted y su señora. Sí, Teresita. Ah, ¿cómo pasó la noche? Fue un soplo. ¿Un soplo? El soplo ardiente y pausado de las locomotoras que llegan. Con razón todavía echa humo. Hasta luego, Tomás. Hasta luego, ñaca. Ya me voy. Bien lejos, Ginebra. ¿Qué te pasa? Algo fantástico, Tito. Descalabrante. Ya lo sé. Lo sabe todo el hotel. ¿Cómo?
Torquemada la vio entrar. ¿Qué estás diciendo? Torquemada, Tira González, en minúsculo. La vio cuando entraba a tu cuarto. La quiso alcanzar, pero se pegó un porrazo. Esto es indigno. ¿Qué, el porrazo? Que yo lleve 15 días en el hotel y nada. Y vos en la primera noche, todo. No te enojes, yo no tengo la culpa de que me hayas perseguido. Ya lo sé, pero a mí me revienta. ¿Qué querés, hermano? Se ve que ha intuido. Y te doy cuenta que estaba molido por el viaje. ¿Intuido? ¿Intuido qué? Andás a ver, lo cierto es que fue a ver. Yo estaba leyendo El arte de amar de Ovidio, cuando de pronto la puerta se abrió bruscamente y un velo ondulante entró al pie. ¿Y vos? Nada. Enseguida, una señal suya como un autómata, apagué la luz. Un instante después, sentí un escalofrío en escena, un ligero aleteo y dos brazos mórbidos y desnudos que me envolvían. Y después, ya te lo dije, una cosa fantástica. No he conocido jamás una mujer semejante. Para no olvidar la luz. ¿Cómo es? Exquisita, humilde, generosa, rapaz. No estás exagerando. Una heroína de la saga y una rusalca. Escandinava y francesa. Y un poco gitana, y otro poco chilena, y algo de cubana. Universal. ¿Y de Argentina no tiene nada? La voz. La voz debe ser argentina. Pero no quiso hablar. Y eso que la pellizqué varias veces a propósito. Nada. ¿Y la cara? ¿Cómo es la cara? No sé, intenté vérsela, pero inútilmente. Buenos días, Pícaro. Está lindísima, Lila. ¿Y usted no me dice nada? Me siento como un gato goloso ante una paloma. No sé si dejarla volar o comérmela. ¡Uy, qué miedo! ¿Me perdona una indiscreción? Adoro las indiscreciones. ¿Le perdiste su mano? No será para toda la vida, ¿no? Ojalá. Medianoche. ¿Sí? Mi pequeña pantera. ¿Se ha vuelto loco? Tomás. Dice, Lila, no se asusta. Habíamos apostado que la primera mujer que entrase me quería loco. ¿Verdad, Tito? Habla, hombre. Así que te quería loco. Encontrará muchas que piensen lo mismo. Hasta luego, señor. ¡Vete, Ginebra! ¿Pero estás loco, de verdad? No, no es eso. ¿Pero qué es eso de mi pequeña pantera? Una de mis frases de anoche. Quise probarla, ¿comprendés? Porque hubiera sobresaltado al oírla. ¿Pues yo? En el caso de ser la dama blanca, digo. No, pensé hacer la misma prueba con todas las mujeres del hotel. Con todas. Necesito saber quién fue mi divina visita, la intrusa de medianoche. ¡Susana! ¿Qué te pasa, querida? A mí nada, gracias. ¿Pero te enteraste de quién? La dama blanca. ¿Otra vez? Anoche. Dicen que a ti ya la dio. Se deslizaba como una culebra por el corredor del primer piso. ¿A quién fue a picar? No lo sé, pero será fácil averiguarlo. Conozco el número del cuarto. ¿El 13? ¿Cómo es? No, Taramán, Tomasito. Prefiero desvelarme en la cama a perder el nacimiento del sol por dormir como una marmota. Es una locura desaprovechar esta mañana deliciosa. Cantan los pájaros, el río se despereza, se abren las flores. Mañanica florida de abril y mayo, de abril y mayo. La pasada mía no duerma tanto, no duerma tanto. Sin embargo, tengo entendido que la dama blanca prefiere las noches. La dama blanca, a mí no me hacen tragar esa milanesa. Yo también empiezo a dudar de que exista. Sin embargo, todos están seguros de que va a aparecer esta noche. Como a ti, las consecuencias del golpe que se pegó no va a poder vigilar. Ese Atila es un visionario, Isabelita. Yo no creo que esa dama blanca sea ni una dama, ni una mucama, ni un espectro, ni un ectoplasma, ni un fantasma. No, no es así. Cuando vuelvas a regar los perejeros. Thank you.
Constanzita. ¿Tenés alguna cita veneciana? Mi pequeña graciosa. ¿Y ese pijama? Yo te lo conocía. Y es nuevo, lo compré en el hotel. ¿Te gusta? Me parece sencillamente grotesco. ¿Te imaginas en el consultorio arrancando muelas con esas fachas? ¿Qué cuarto tan perfumado? Es el perfume de la noche, los álamos. ¿Y estas flores? ¿Dos mil colitas? ¡Qué extraño! Siempre tuviste aprensión por las flores. Ya me curé de la alergia. Además, esta me la mandó Tito. Tito Egaña. Imagínate si llega a venir y no la ve. Tito, ni es la dama blanca para visitarte a medianoche. ¿La dama blanca? ¡Qué graciosa! ¡Qué espiritual! Mi pequeña Santita. Está muy linda con ese vestido. ¿Recién lo ves? Es del año pasado. Pero hiciste algunos arreglos. Ninguno. ¿Te molesta que te lo diga? Al contrario, me halaga. Sin embargo, te noto algo fría, algo taciturna. Y a vos algo decepcionado. Quizá esperabas a la dama del velo. ¿Qué? Claro, que te visitara como anoche. Todo el hotel lo sabe. ¿Sí? Sí. Sí, sí, es verdad. ¿Y vos también creíste que era la dama blanca? ¿No era ella? Por favor, Santita. Ahora recuerdo perfectamente lo ocurrido. Figúrate que estaba yo por dormir. Cuando se abre la puerta, entra una señora que me ve, da un grito de sorpresa, y escapa. ¡Y escapó! A ti la González, y ya la vio salir. Es decir, quiso escapar. Pero yo necesitaba saber quién era. Podía ser alguna mucama. Si el personal del hotel no es irreprochable, no podemos permanecer un minuto más aquí. ¿Era una mucama? Felizmente. Digo, felizmente, para el decoro del hotel, no. Era una dama. ¿Cómo lo sabes? Porque al preguntarle yo con cierta rudeza. Perdone, señora. ¿Qué decía usted? Se desmayó. ¿Me figuraste mi situación? Tomé un frasco de sales. Ah, ¿tenés sales ahora vos? Qué meticulosa sos, por Dios. Quien dice sales, dice agua de colonia. Le rocié ligeramente el rostro y al cabo de unos minutos reaccionó. Al verme, se echó a llorar. ¿Estabas con ese pijama? Sí. Qué raro que no se echase a reír. Santita. ¿Y después? Me confesó que era sonámbula. Temblaba ante el escándalo. Me aterrorizaba pensar que se supiese el incidente y la creyera la dama blanca. Pobre mujer. La compadezco. Me encogía el corazón verla y oírla. Imagínate, afuera montaba guardia el siete vecino de Atila. Resolví esperar a que ese perro de casa dejara el corredor libre. ¡Dos horas! Perdóname, tijucito. Los celos me llegaron. Una gente está dispuesta a pensar lo peor. Comprendo, comprendo. Bueno, anda a descansar. Ya sabes que fiel es tu maridito. Sí, querido. Tomasito, ¿qué te hicieron durante esas dos horas? ¿Eh? Ah, sí. Ella lloraba y se componía el maquillaje. Componía el maquillaje y lloraba. Yo me eché a leer El Degollador Fantasma. Es una novela preciosa. Si querés, te la presto. Gracias, querido. Estoy muerta de sueño. Hasta mañana. Que descanses, Santita.
¡Adelante! Su pedido, señor. Gracias, precioso. Tome estos 10 pesos. ¿Son para mí, señor? Y guárdeselos. Además, pienso llevarme a Buenos Aires con mi instituto. Gracias, señor. Pero si es imposible que el amor tiene, yo ya no he sido 99. Uno me falta, si es que parece ser con esperanza. ¡Santita! ¡Te has vuelto loca! ¡Cinco! ¿Qué? Ah, no, que me fui tranquila con tu explicación. Pero la costumbre y la duda me asaltó nuevamente. Es que es indigno de una mujer como vos. No podía dormir y resolví asegurarme. Bajé este piso y fui al cuarto de Isabel. Ya sabés que está junto a la escalera. Las dos nos quedamos espiando por la puerta entreabierta. Muy mal hecho. ¿Por qué? Porque una señora distinguida no debe dedicarse al espionaje. Hacé frases nomás. Un cuarto de hora después, una figura cubierta por un velo impenetrable entró a tu cuarto. Supongo que no dirás que era Tito. Naturalmente. Esperamos. La mujer del velo no salía. Entonces abandoné el observatorio. Muy bien hecho. Me fui a mi pieza, tomé un velo, me cubrí el rostro con él, salí al corredor y me introduje en el cuarto de un hombre. ¿Vos? ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué? Sí. Le conté la historia de mi vida. ¡Hasta luego! ¡Espera! De modo que vos... ¡Genial! ¿Te reí? Sí, claro que me río. Muy ingenioso, querida. Y decime, ¿cómo era el tipo del cuarto? Estábamos completamente a oscuras. Pero en cuanto a la juventud, te la garantizo. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Eh, Santita? No creo que la fórmula sea del agrado de los dentistas. Ni de los maridos. ¿Por qué? Porque, ¿y si lo tomase en serio? Ah, pero ¿no lo tomase en serio? Querida, me suponés tan idiota. Bueno, peor para vos. Espera. Se enfrían los huevos, querido. ¿Por qué no los probaste escalfados? ¿Alimentan más? ¿No pierden las vitaminas? ¿Reconstituyen? Escucha, Susanita, no creo que pueda llamarse traición a lo de anoche. ¿Cuál, la mía? No, la mía. Pensá que ni siquiera sé quién es la mujer que entró a mi cuarto. A mí me pasa lo mismo. Tampoco sé quién es el hombre del olvido supremo. ¡Susana! Vi unos zapatos delante de la puerta. ¿Zapatos? Sin zapatos. Unos zapatos sólidos, cuadrados. Lo vi siempre. Basta, Susana. La broma es bien desagradable. Ponele punto final. Me parece más correcto ponerle punto suspensivo. Terminemos. Pero vení, Santita. ¿Pretendés que crea que vos, en mi jardincito ordenado, es tan prudente, tan juiciosa, tan recatada? Solo el pensaba sería una infamia. Te venía traicionándome y no lo creería. Palabra de honor. Esa confianza me llega al corazón. Pero yo también voy a hacerte franca. Si tuviera un premio a los maridos confiados, nadie podría disputártelo. Palabra de honor. Susana. Buenos días, señora. Buenos días, doctor. ¿Sabe usted, señor González, que la dama blanca tuvo anoche el coraje? Lo sabe. Es deplorable. Lo reconozco. Pero ¿qué puede hacer un mísero mortal contra los ocultos designios de la fatalidad? ¿La fatalidad? ¿Qué entiende usted, joven cuáquero, por fatalidad? Pasen. Pasen, por favor. Les explicaré.
Anoche estuvo aquí la dama blanca. ¿Qué dice? ¿Estuvo con usted? ¿Con usted? Sí. Entró como una aparición, como un sueño, como una pesadilla. ¡Abre! Y yo, por efectos de la brusca emoción, de la sorpresa y del golpe, me desmayé. Al volver en mí, dos mórbidos brazos tenían mi cuerpo. ¿Cómo? Sí, mi cuerpo. Así, así. Pero entonces, ¿es cierto? Señor, ¿por qué no había de serlo? ¿A qué hora fue la cosa? Pongamos a... ¿a la una? ¡Justo! Muy bien, muy bien. Cuente. No sé si debo. Sí, señora, es una mujer moderna. No te va a asustar por una visita más o menos. En fin, que no tardé en darme cuenta. Yo soñaba. De modo que usted, el puritano, el cuáquero, el moralista, el encargado de descubrir a esa desvergonzada entreverándose en sus propios velos. Hubiera querido verlo a usted en pijama. Usted sabe, señora, que soy el último cuáquero en América. Un idólatra de la justicia, de la decencia. Esa mujer implicaba para mí un verdadero peligro social. Cuando estuve en sus brazos, oí una voz interior que me gritaba: ¡Atila! ¡Arráncale el velo! Esta mujer es la serpiente bíblica. Avergüénzala ante el mundo entero. ¿Y en cambio? Los óculos no obedecieron a mi voluntad en aquel trágico momento. Quise hablar, gritar, protestar, decolar. Nada. PGP. ¿Qué? Parálisis general progresiva. ¿Oí, querido? Y enseguida comprendí mi error. Sí, mi triste error. Esa mujer no era un vampiro. No era una ladrona de amor. Había en ella un recato, un pudor, una delicadeza. Temblaba. Pobrecito. Como una niña en el umbral del jardín de los suplicios. ¡Vaya una niña! Una mujer que se desliza por los corredores y entra a las habitaciones de los huéspedes, solo puede ser... ¡Tomás! Perdón, señor, ¿pero por qué se enfurece? Yo no me enfurezco, se equivoca usted. Míreme a la cara, estoy perfectamente tranquilo, como un lago. Adelante. Servido, señor. Gracias, criatura. ¿Qué es eso? Huevos escalfados. ¡Magnífico! Tráigame para mí también. ¿Para mí, Dios? Sí, sí. Estoy convencido que esa mujer misteriosa es un alma en crisis. Un grillo sentimental. Es probable. Hay mujeres leales y honestas que en ciertos momentos de su vida, al comprobar que no se aprecian sus buenas cualidades... Tratan que las aprecien otros, ¿verdad? Eso mismo. ¿No le parece, señor González? Es una hipótesis perfecta, señora. Pero ya conoceremos la verdad. Ahora más que nunca tengo que descubrir el misterio. ¿Ahora? ¿Para qué? Hasta hoy, señora, casi podría jurar que no he conocido el amor. 8 horas de oficina, 2 ejercicios físicos. Comprendan, falta de tiempo. Hay hombres, en cambio, que no tienen en realidad otra ocupación. Conozco a varios ejemplares de esa especie. Pero esta vez el amor ha venido en mi busca. No he sido yo quien ha descubierto a la dama blanca. Ha sido la dama blanca la que me ha descubierto a mí. Si quiere usted, señora, que renuncie a la búsqueda de esa maravilla y vuelva a la vulgaridad de mi existencia en la compañía de seguros, jamás yo debo encontrar esa sombra. ¿Y si esa sombra fuese la mujer de otro? ¡Eso! ¡Si fuese la mujer de otro! ¡Conteste! ¿Qué haría en tal caso? ¿Qué haría? ¡Vulgarizar al marido a patada y fugarme con ella! No le quepa duda, señor. Yo respeto como nadie la propiedad ajena. Pero en este caso, me sentiría con alma de corsario. ¡Bravo, Atila! Perdón, señor González, merecí llevar por su entusiasmo. Ha estado usted elocuente. Esta noche despediremos el año bailando juntos. Susana, ¿has estado anoche con el 7 vecino? ¿Con quién? Con ese infeliz, con Atila. ¿Has estado o no has estado? Parece que sí. Cuidado, Susana, cuidado, ¿eh? Perfectamente. Lo separaste. ¿Qué quieres? Mira que tienes que estar. Ya me conozco que estoy en la estación. Muy bien.
Llegó al suicidio suicida. Y esa mujer que entró en mi cuarto es efectivamente la dama blanca. ¿Quién sabía? Me he traicionado, que siento un gran placer en decírselo. Y no me escuchaba. No me arrepiento. Llevaba de aquí en su casa. Tenía la necesidad de algo más vivo, más complicado. Como yo. Igual que yo. Que te diviertas. Gracias, Santito. Sí que se mira. ¡Vaya, cargado! Gracias. Después de todo, no es imposible. Claro, claro. Una noche cualquiera, pude sentir la tentación de entrar a la cueva de León. ¿León, yo? Señora. Y en medio de la sombra, oigo el clásico ronquido. Yo no ronco, le ruego que lo crea. Si ronca el león, que es el rey de los animales, no va a roncar. ¿Sí? ¡Ah! Es usted un fauno incomparable, Atila. Bailamos, hermosa dama blanca. Con el permiso de usted le voy a retirar. Ya son casi las dos. No va a despedir el año, ¿sí? Tengo un poco de sueño. Y además, ¿quién no le dice que esta noche vuelva? ¿Quién? La dama blanca. ¿Así? ¿Se lo prometió? No me lo prometió. Pero cuando estaba por irse, yo le pregunté, ¿volverá? Sí, yo la... Y ella movió así la cabeza. Como diciendo, ¿quién sabe? Lujo, ¿también estuvo con vos? Pero no sería otra. ¿Otra? ¿Por qué? ¿No me dijiste que fue a tu pie? ¿A la suya? Sí, a la mía, se lo dije hoy. No me lo dijo. Y usted, perdón. En tal caso, se lo digo ahora. Sí, señor González. La dama blanca estuvo anoche conmigo. Entonces, yo no comprendo ya nada. Esa dama blanca es una mujer fuera cualquiera que se divierte pintándonos el sueño. No te comprendo. Ayer estabas hiperbólico. Nena. La pintabas como la mujer suprema. ¡Bah! Generosa, exquisita, pródiga, rapaz, sabia, torpe. ¿Torpe? Entonces la cosa varía. Hay dos damas blancas, o tres, o cuatro, por lo pronto dos, con caracteres netamente diferenciados. Una es toda vehemente. ¿La tuya? No, la del señor. La otra, en cambio, toda poesía, toda delicadeza, figura temblada. ¿Temblaba?
Ah, esto se pone interesante. Interesantísimo. Contá, tira. Verá, era más o menos la una. ¡Basta! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Celoso! Perdóneme, señor, pero para mí es asunto de vida o muerte. Me voy a retirar. Estoy muy cansado. Toma un poco de bromuro. Y si por casualidad vuelve la dama blanca, la que está cansado, acordate de mí. Que no estoy como nuevo. ¡Este es! ¡Lo acompaño! Gracias, divina dama blanca. ¿Y los demás? Se fueron. Susanita, está usted divina esta noche. El secreto es sencillo. Mi corazón ya no es un jardín. Es una selva enmarañada. Tuvo una gran idea. Este paseíto es vivificante y reconstituyente. Penicilínico, se sentirá usted Tarzán esta noche. Ah, esta noche. Pero esta vez no se me escapará. Será mía para siempre. No se le ocurre pensar que esa mujer puede estar casada a joven cuáquero. ¿Y qué importancia tiene mi querido dentista? Sería absurdo que un hombre pudiese hipotecar el amor de una mujer por la sola y simple razón de haberse casado con ella. ¿Le parece? La mujer es un bien común, un don de Dios. Como el agua, como el sol, como el aire, como las estrellas, como un puente. No diga idioteces, por favor. Usted al salir me dijo una vueltita. Que justo, ¿no está contento? Contentísimo. Pero la vueltita ha durado más de una hora. 50 kilómetros. Y usted sabe que me esperan. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no me lo recordó? Tuve que hacerlo varias veces. Pero cuando lo intentaba, usted... ¡Ah! Discúlpeme, pero me fascina pasear por las montañas. Mire qué hermosura. Perdón, señor, pero yo no veo nada. ¡Qué maravilla! La noche es como un túnel acribillado de estrellas. O como una boca constelada de miel. Casi estaría por invitarlo a proseguir el paseo. ¡No! Señor, insisto en regresar. Es una lástima, pero ya que se lo exige, voy a dar la vuelta. Bájese, por favor, que el camino es estrecho y podemos despeñarlo. No quiero cargar mi conciencia con la muerte de un fauno. ¡Adiós, Torquemada! Un poquito de calma. ¿Quién es usted? Ese velo en el rostro, ese misterio. Una vez está bien, dos veces puede pasar, pero tres ya resulta grotesco. Perdóneme, soy algo nervioso. Conservo un buen recuerdo suyo, se lo aseguro. El conocer una mujer irreal que está por encima de nuestras costumbres de todos los días es algo imparable. Pero existe en el despertar y las ojeras. Y los espejos y los pensamientos. ¿Qué whisky? Comprendo que le resulte extraño mi proceder. Anoche le rogué que volviera y ahora le estoy rogando que se vaya. No se ofenda, se lo suplico. Le juro que me será difícil olvidarla. Pero caramba, no sé cómo explicárselo. No, por favor, déjeme, no abuse de su poder. ¡Por favor! ¡No me obliga!
¡Susana! Tomás, no te enojes. Ay, estaba loca. Se me ocurrió otra idea. ¿Pero por qué has hecho esto? Hicimos tantas cosas desagradables. Sufrí tanto. No veía la hora de hacer las paces. Tesorito. Así que estas dos noches. Increíble. Era vos. Qué chasco el mío, Santita. Pero. Sí. Ten en cuenta que yo no he dicho que la de anoche y la de anteanoche fuera yo. ¿Cómo? Vos mismo te hubieras dado cuenta por lo demás. Se puede perder la memoria y la sensibilidad, pero nunca al extremo de desconocer a la propia mujer. ¿Pero qué te pasa? Nada. Quiero hacerte reflexionar, simplemente. Pero entonces, ¿qué pretendés hacer de Kreb? ¿Que has estado con otro? No sé. Susana, Susana, eso no es posible. Vos estuviste aquí las dos noches. ¿Y crees que esa mujer pude ser yo? ¿Recordás? No, no. Vos no. Cuidado, Tomás. Un velo en el rostro puede determinar a una mujer a perder todos los escrúpulos. Pero entonces, ¿fuiste vos? No sé. Es necesario que me lo digas, ¿comprendés? Estoy seguro, pero quiero que me lo digas vos. ¿Me oís? ¡Te lo exijo! Claro, querés que ausente tus dudas, que te devuelva la paz. ¡Ah! Qué alivio si resultó ser la mujercita ordenada y apacible de siempre. La que aceptaba resignada todas tus infidelidades. La Santita, el jardincito sereno. ¡Basta de majadería, Susana! ¡Por respeto a vos misma! ¡Ah, no, querido! El jardincito ya no existe. Lo ha invadido la vegetación salvaje del trópico. Ahora soy la selva virgen, la jungla con sus misterios, sus fieras, su temperatura, su silencio. ¡Hasta mañana, Tomasito! ¡Basta, Susana! ¡Esto no puede quedar así! ¿No querés que me vaya? ¡No! ¿Cómo querés que me quede? ¿Con velo o sin velo? Porque fíjate bien, con el velo puesto, soy la de anoche y la de anteanoche. La sabia, la salvaje y la torpe. Y sin velo, soy la otra. La que te engañó con un par de zapatos sólidos y cuadrados. Susana, sé buena, te lo ruego. Ahora no te habla tu marido, te habla un hombre que sufre. Decime la verdad por dolorosa que sea. Escucha, Tomás. Si sos en realidad un hombre, concluirás por saberlo sin que yo te lo diga. Si solo sos un títere, es mejor que no lo sepas nunca. ¿Te parece bien? Buenas noches. Susanita, ya no me importa saberlo. Quédate. Vos sos la mujer que yo quiero. La única, ¿comprendés? Te adoro. Tomasito de mi vida.